Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Eric Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima, nuestra Madre, sean todos y todas bienvenidos a una entrega más del programa Hoy Quiero Hablarte. En esta ocasión, una vez más, en un programa especialísimo, porque así es de especial nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde los Estados Unidos, específicamente en la parte sur de Estados Unidos, en Georgia, con su capital Atlanta, para llevar a cabo un evento más, una actividad más en la presencia del Señor. En el sótano basement de esta iglesia dedicada a San Oliver, aquí, bendito sea el Señor, realizaremos un grupo de oración. Estarán unos hermanos y hermanas compartiendo una experiencia con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abordaré el tema basado en el Salmo 22. Y desde aquí, de hecho, una vez más, estoy viendo lo que he visto en otros lugares, tanto en mi país, en otros países y acá en Estados Unidos. Y es una fe inquebrantable. Son fieles que realmente están entendiendo que hace falta Dios en nuestras vidas. Y nos damos cuenta de que estos grupos de oración han enriquecido la iglesia, han dinamizado la iglesia y han alegrado la vida de muchos de nosotros dentro de la iglesia católica. De tal manera que agradezco también a los medios de comunicación, televisivos y radios, así como la internet, que hacen posible que este programa ahora pueda llegar a todos ustedes. Para aquellos que nos escuchan a través de la internet, a través de las distintas radios y diferentes plataformas vía web, te invito también a que puedas acceder a mi canal de YouTube. Ahí puedes encontrar este maravilloso programa en la lista de reproducción Hoy Quiero Hablarte. El canal de YouTube, Eric Ramírez. Y así también en mi página web, ericramirezrd.com. Sin más, dejo para que ustedes, yo y todos nosotros podamos disfrutar de este programa especial desde Georgia, Atlanta, en Estados Unidos. San Oliver, la Iglesia Católica, aquí le dedica este templo y estos fieles le aman. Este programa llega a ustedes gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, Pro Audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Centro Odontológico Pimentel Peguero. Doctora Rosy Vargas cuida de tus dientes. Diagnóstico y rehabilitación completa. Prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños. Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 o por WhatsApp 849-636-3587. Calle 2, esquina Calle 7, Elegido, Santiago, República Dominicana. Búscale en las redes sociales como Doctora Rosy Vargas. Super Empo, gente que tú conoces. Avenida Invert, esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte número 37, teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, laboratorio dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta,
frente a la Peugeot y carretera Licey, kilómetro 10.5 frente a la esquina Núñez Molina, ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Baez Peña Cotur. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana. Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Cotur. Embarques Soto. Seguridad y confianza. De puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino. Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050. O visítalos en la 44 Lushdale Road, Roslindale, Massachusetts, 02131. Búscalos en las redes sociales como Embarques Soto. Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, prédica y oración de sanación. ¡Viva! Viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos ericramirezrd@gmail.com. Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. El poder de Dios se está aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de nuestra guarda, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a hablar del Salmo 22. ¿De qué salmo? Este salmo está totalmente dirigido, profetizado, anunciado, escrito hacia la persona de Jesús. Pero vamos a ver si podemos descubrir en qué manera y forma nosotros también nos podemos identificar con este salmo. Es un salmo mesiánico, Salmo 22, anunciado para que alguna de estas palabras, de estos versículos, que son 23, se cumplieran en la persona de Jesús. De hecho, se cumpliera desde el Calvario, desde la cruz, desde el sufrimiento. Y lo vamos a analizar. No lo voy a leer porque ya escucharon, son 23 versículos, pero sí lo vamos a analizar. Y vamos a ver, repito, de qué forma nosotros, igual que Jesús, sentimos decir las mismas palabras. El salmo comienza: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzo no me salvan. ¿Ya le suena algo a usted? ¿Verdad que sí? A nosotros también nos sucede igual. En algún momento de la vida, nuestra fe tambalea, se conmueve, se mueve de un lado a otro, delante o detrás. Y eso hace que nosotros también, igual que Jesús, sintamos la misma palabra: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentir la agonía, sentir la ausencia incluso de Dios,
es normal. ¿Cuándo no es normal, amadísimos hermanos y hermanas? Cuando no desesperamos, cuando no guardamos paciencia, cuando no confiamos plenamente en Dios. Y fíjate, Jesús es Dios, amén. Y está en un momento donde Él siente que como hijo, el Padre, Dios, lo ha abandonado. La iglesia enseña que este momento fuerte, doloroso, de agonía de Jesús, cuando Él pronuncia estas palabras, inmediatamente termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Los ángeles vienen y fortalecen a Jesús. Lo mismo sucede a nosotros. Ya Jesús está en la cruz, ya no está en el Gólgota, en el Calvario, plenamente porque así lo desea, sino porque realmente así ha querido Dios. Ya no está en el Monte de los Olivos, ahora Él está clavado en la cruz, mirando al cielo, sintiéndose abandonado, sintiéndose solo, sintiendo frustración, sintiendo valdrá la pena, sintiendo agonía, cansancio, la muerte cercana. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Continúa el salmo. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche mas no encuentro mi reposo. Nosotros vamos a la iglesia, venimos al grupo de oración, y a veces creemos que Dios no nos está escuchando. ¿Amén? ¿Le ha pasado a usted? A mí me pasa. Uno se cansa de orar, se cansa de orar por algo, por alguien, y finalmente uno llega a creer que Dios está sordo. ¿Eh? Porque las cosas siguen peor. Y mientras más le pide a Dios, mientras más persevera en lo que tú necesitas de Dios, peor se pone la cosa. ¿Amén? Lo mismo dice el salmista. De día llamo y no me atiendes. Continúa. Sin embargo, tú estás en el santuario. De allí sube hasta ti mi alabanza. Aquí dice la alabanza de Israel. Olvidémonos de Israel. El Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús, ha pactado con nosotros. Y esta nueva alianza que Dios ha pactado es para hacernos sentir plenamente toda su presencia. Es para que no haya duda, pero hay dudas. Y Dios permite la duda. Dios permite la duda para que afiance tu fe más en Él. Para que te adhiera más a Él y le crea más a Él. ¿Han escuchado el pasaje en el Antiguo Testamento cuando Dios endurece el corazón del faraón? Sí, ¿verdad? Mientras más Moisés daba señales, prodigios en nombre de Dios, de Yahvé, más el faraón se endurecía y no dejaba que el pueblo de Israel fuera libertado, bendito Dios. Más de 400 años de esclavitud. Pero Dios endureció el corazón del faraón para dar a conocer, para manifestar toda su gloria, bendito sea el Señor, todo su poder y toda su autoridad. Para eso Dios a veces nos hace creer que está sordo o está ciego, que no nos escucha ni nos mira. Bendito sea Dios. En ti nuestros padres esperaron. Esto es importante. Esperaban y tú lo liberabas, bendito Dios. En ti nuestros padres esperan. Fíjate, nosotros esperamos en Dios, en un Dios que jamás nos va a defraudar. Jamás Dios te va a defraudar. Tal vez Dios no nos da todavía exactamente lo que le estamos pidiendo, pero estoy seguro y convencido yo, porque lo he vivido, nos da cosas mejores. Amén. Mejores. Tú pides y yo pido. La mayoría de veces pedimos cosas del mundo, que no es que no la tenemos que pedir. La tenemos que pedir. Casas, buenos trabajos, carros, viajes. Bueno, todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Pero Dios no solo quiere que pidamos esas cosas. Dios no solo quiere que recibamos esas cosas. Pueda de que si no nos preparamos para recibir esas cosas se convierten en Dios para mí. Dios me prepara, me moldea, acondiciona mi vida de tal manera que cuando yo tenga lo que estoy pidiéndole,
no me aleje, sino que me acerque más a Él. A veces recibimos, a veces alguien recibe en la iglesia, pero no vuelve. Ya no necesita, porque ya recibió lo que estaba pidiendo. Hasta que no estamos preparados para, dentro de la espera que nosotros tenemos, para recibir la bendición de Dios, no la recibimos. Pero mientras tanto, cosas mayores y mejores estamos recibiendo. Lo que hay que tener es discernimiento. Señor, sáname. Pero mientras me está sanando, hay muchas cosas que el Señor está haciendo en mi vida. Muchas. A ti clamaban y quedaban libres. ¿Cómo quedaban? Libres. A veces estamos atados, ¿sí o no? Su espera puesta en ti no fue fallida. Bendito Dios. Clamamos a Dios día y noche, insistentemente. Dice la palabra de Dios que una viuda insistentemente le decía a un juez que le hiciera justicia. Al final dice la parábola que el juez se cansó de la mujer y dijo: le voy a hacer justicia porque esta mujer ya me está cansando. Y dice ahí mismo la palabra de Dios: ¿han notado las palabras de este juez? ¿Acaso no hará Dios justicia a sus hijos si claman a Él día y noche? ¿Cuándo debemos clamar? ¿Clamar? ¿Qué significa eso en la Biblia? Siempre. ¿Eso es lo que significa eso en la Biblia? Siempre. Así como el 7, el 3, número perfecto en la Biblia. Día y noche es siempre. Amén. Incluso dormido. Por eso hay un salmo, el 4, que cuando vamos a acostarnos, es bueno rezarlo, meditarlo. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Y hay que pedirle a Dios que a través de nuestro ángel de guarda vele y guarde nuestro sueño. Amén. Porque mientras dormimos, hay espíritus buenos y malos. Y como estamos inconscientes, en un estado inconsciente, hasta el cerebro está dormido, si no nos encomendamos a Dios cuando vamos a la cama, los espíritus buenos actúan, pero también los malos. No sé si sabían eso. No se habla mucho de eso, pero sí sucede. El mundo espiritual no descansa. Para nosotros existe el día, la noche, las horas, los meses, los años. Para el mundo espiritual no. Para el cielo y el infierno, eso no existe. Es una eternidad completa. No hay tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Continúa el salmista: mas yo soy un gusano y ya no hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Jesucristo ahora está en la cruz. El profeta Isaías 700 años antes había anunciado lo que iba a suceder con Jesús. Por eso al final, que Jesús, antes de decir "a tus manos encomiendo mi espíritu", Él va a decir: todo está cumplido. Todo lo que los profetas hablaron, dijeron, predicaron, anunciaron, algunos de ellos prefiguraron en su persona, la persona de Jesús, ha sido cumplido en Jesús, en la cruz. Mas yo soy un gusano, Él hazme reír. ¿No le pasa eso a usted? Que se burlan de usted. Se burlan de usted. Pero mira a este, privando en santo ahora, cualquiera que lo ve. ¿No le pasa eso a usted? Digo, cuando comenzó, ya si tiene un tiempo viniendo al grupo o la misa, ya te dejaron. Allá los muchachos en la calle dicen: te soltaron en banda. Te dejaron tranquilo, tranquila. Pero al principio a mí me decían loco, porque uno como que se le mete una locura y uno nada más quiere hablar de Jesús. Uno nada más quiere que la gente conozca lo que uno ha conocido. En el momento que uno empieza este enamoramiento del Señor y uno descubre de lo que se ha perdido, la gente lo nota. Y pasa lo mismo. Ven a uno como un gusano. O sea, se burlan de nosotros. Sin embargo, ¿qué sucede? Sí, estamos locos. Estamos de remate. Pero por aquel que nos ha llamado a una locura que nos dará al final la salvación eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Apláudelo, apláudelo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza.
he dicho. Y del Señor, por eso con razón dijo el Señor: si a mí me hacen esto, ¿cuánto más a ustedes? ¿Eh? Si hacen esto conmigo, que soy el árbol verde, ustedes, las ramas secas, harán cosas peores. Y de ahí que todos los apóstoles, menos Juan, murieron mártires, decapitados, quemados, apaleados. Todos menos Juan murieron asesinados, mártires. Juan fue desterrado luego de considerarlo como un dios, porque sí intentaron matarlo, lo llevaron a una hoguera, a un horno ardiente, y no se quemó. No se quemó, como dice el libro de Daniel. Ahí estaban Misa, Abednego y otro nombre raro ahí. Y ellos también, los tres jóvenes, lo llevaron al aceite hirviendo y no se quemaron. Eso le pasó también a Juan. Entonces, Jesús quiere que nos identifiquemos con este Salmo, el 22. Confía en el Señor. Hay una exhortación. Fíjate que las cosas de Dios no son obligadas. ¿Quién ha venido aquí obligado hoy? Tal vez alguno ha venido complaciendo a alguien. Yo voy a ir para allá, pero yo no quiero ir para allá. Yo voy a ir porque tú me estás invitando. Tal vez, pero obligado no. ¿Obligado ha venido alguien? No. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve, si le tiene aprecio. ¿Quiénes creen de nosotros que Dios nos tiene aprecio, cariño, afecto, amor, compasión, bondad, misericordia? Dale un aplauso a Dios que te ama, a mí que me ama. Bendito Dios. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus pechos maternales. El salmista está hablando con Dios. Ha escrito un salmo que va dirigido a Jesús. Y Jesús aquí entonces perfectísimamente se adapta a este versículo 10 del Salmo 22. ¿A qué madre se refiere? A María. Igual nosotros nacimos de una mujer en esta tierra. No vinimos por obra y gracia del Espíritu Santo completamente. Ni siquiera Jesús. Jesús vino a través de una mujer. Me has sacado del vientre de mi madre. Me has confiado a sus pechos, como quien dice: yo que dependo de ella, yo que me he identificado con ella. Fíjate, ¿a quién se parecía Jesús caminando? A María. ¿A quién se parecía Jesús físicamente? A María. ¿Quién le dio el cuerpo a Jesús? El Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Eh? La segunda persona de la Santísima Trinidad, María. ¿A quién yo me parezco? Unos dicen que a mi madre, otros dicen que a mi padre. Entonces, como Jesús, humanamente hablando, solo tuvo María, porque José era el papá, pero adoptivo. Adoptivo en la tierra. ¿A quién se parece Jesús? Y él reconoce a su madre. Él honra a su madre. Y al decir que se ha confiado a sus pechos maternales, dice que, bueno, dependo. Me imagino yo la cercanía tan grande entre una madre y un hijo, en este caso María y Jesús. Imagino yo esas conversaciones interminables, esos 30 años ocultos de la vida de Jesús, conversando con su madre, ayudando a su madre. Yo no creo que haya un hijo más obediente que Jesús, y le ayudaba en todo. No hacía nada sobrenatural, todo lo hacía con ella, me imagino yo. Y ahí José acompañando también en la casa. Continúa el salmista: me entregaron a ti apenas nacido. Tú eres mi Dios desde el seno materno. Al momento de nacer, nosotros hemos sido bautizados, ¿sí o no? Y también luchamos para que nuestros hijos, nuestros parientes sean bautizados. María y José van a llevar a Jesús al templo para cumplir un precepto. Jesús reconoce, inspirado por el Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios encarnado en el seno virginal de la Virgen María, obediente hasta la muerte. Reconoce en este momento, bendito Dios, que desde antes de nacer, así como Juan el Bautista, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, cuando María va a visitar a su prima Isabel,
comunica la presencia que ella lleva. Porque acuérdate que 1:26 de Lucas dice que el ángel Gabriel le dijo: llena de gracia. La gracia era la presencia de Dios, el poder del Altísimo cubriendo a la Virgen María. María es la llena de gracia, la que posee esta presencia y va comunicándola dentro de sus parientes y, me imagino yo, vecinos y amigos conocidos. Pero cuando llega a la casa de Zacarías, cuando llega a la casa de Isabel, María saluda y dice que Juan Bautista brinca en el vientre de Isabel. ¿Qué sucede ahí? Estos primos hermanos, Juan y Jesús, todavía no habiendo nacido, se están saludando también. Y desde dentro están siendo comunicados en la presencia de Dios. Hace un momento veníamos de la casa de Alex y su esposa, Berta. Ella está embarazada. Ayer yo hacía oración por ella. Y antes de tocar su vientre, me dijo ella hoy, eso fue anoche, me dijo hoy, antes de tocarla, el niño, Mateo, brincó dentro de ella. Ella se asustó anoche. Luego que sintió aquello, ¡pah!, hizo así, se asustó. Y hoy me decía hermosísimamente que había sentido maravillosamente el toque de Dios. ¿Y por qué fui y la toqué? Porque ya en 2 semanas estaba para dar a luz. Y estaba encomendándole a Jesús y a la Virgen María este parto, para que el médico sea Jesús, para que la enfermera sea María. Y por eso ella ha sentido la presencia de Dios. ¿Y quién soy yo? Nadie. Pero yo he tenido un deseo de tocarla, de orarle en nombre de Dios. Imagínate tú este momento donde Jesús reconoce a su madre. La está mirando, Juan 19:25, Evangelio de San Juan. La está mirando a su madre. Por eso es que este salmo lo identifica. Porque él está mirando a su madre, contemplando a su madre. He ahí a tu madre. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. María está ahí al pie de la cruz, como la vemos el Viernes Santo, el Viernes de Dolores, contemplando a su hijo que va a morir. Pero ya lo está viendo muerto, lleno de sangre, toda una llaga, la espina traspasándole la nuca, los ojos. Está viendo a su hijo. Wow, una madre mirando a su hijo de esa manera. Muy fuerte aquel momento, ¿verdad que sí? Muy fuerte. Y Jesús está pensando en su madre. Desde niño piensa en ella, pensando que ella y José lo entregaron al Padre, lo fueron preparando, lo fueron educando, le tuvieron paciencia. Jesús era inquieto. Cuentan los escritos no bíblicos, pero sí aprobados por la iglesia, que Jesús era muy inquieto. Se le perdía a José. Bueno, eso sí lo vemos en la Biblia. Se le perdía a sus padres. Era un joven muy, muy inquieto. De ninguna manera rebelde, pero sí inquieto. Continúa el salmo. No te alejes de mí. Una súplica, otra más. Que la angustia está cerca y no hay nadie que pueda ayudarme. Esto le suena al Chapulín Colorado, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿No así? Le suena al Chapulín Colorado. Cuando tú y yo también sentimos que nadie nos ayuda a llevar nuestra carga. Por eso 11:28 de Mateo dice: ven, tú estás cansado, agobiado, enfermo, atribulado, ven a mí que yo te haré descansar. Y a veces cuando más necesitamos un amigo, una amiga, el compañero, la compañera, los hijos, alguien especial, nos dan la espalda. Le ha pasado, ¿verdad que sí? Le ha pasado. Y aquí dice: no te alejes de mí. Hay que aprender a confiar que Dios siempre está cerca, que jamás se atrasa ni adelanta, siempre llega a tiempo. Y cuando invocamos a Dios, no importa dónde, especialísimamente, Dios se mueve y está presente, vivo y real en la iglesia católica. Pero si estamos en la calle y queremos que Dios esté en la calle con nosotros, en la calle Dios está con nosotros. Si vamos a tomar el carro, el tren, el avión, la bicicleta, la moto, también ahí está Dios con nosotros. Y nos lleva en sus hombros. Y no quiere que ninguno se pierda. Por eso dice: no te alejes de mí. ¿Quién necesita a Dios?
Necesitamos a Dios. Lluvias de bendiciones sean derramadas sobre aquellos que colaboran para que este canal, La Voz de María, pueda seguir llevando el Evangelio a los confines de la tierra. Contamos con tu generosidad. Yo tengo que también particularmente agradecer a mis colaboradores. Ellos son mis padrinos, bendito sea el nombre del Señor, para que este espacio pueda también traer un granito de arena económico para este canal, La Voz de María. De la Rosa Instrument, instrumentos musicales, accesorio, iluminación, pro audio y taller de reparación. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, en Santiago, República Dominicana. Llámalo, 809-276-1716. De la Rosa Instruments. Super Empo, gente que tú conoces. Avenida Invert, Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Super Empo. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, con su teléfono 809-242-0522. Autorepuesto Blanco. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. 809-583-0028. Impro Oficinas. Almacén Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte número 37, con su teléfono 809-573-7924. Y en la Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, 809-573-7999. Tenemos delivery disponible gratis para usted. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, prótesis fija, removible, implantes, circonia, prótesis libre de metal y mucho más. La Vega y Santiago, desde hace más de 20 años. Llámanos al 809-242-4142. 809-241-4142. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Casabe Gourmet, San José, el casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros, en sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Belló. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina, ambos en Santiago, República Dominicana. Usted puede llamarlos al 809-570-7817, 809-970-5201. Casabe Gourmet, San José. Baez Peña Couture, hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos también en las redes sociales como Baez Peña Couture en Santo Domingo, República Dominicana. Baez Peña Couture. Embarcas Soto, seguridad y confianza de puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino y sobre todo acá, a República Dominicana. Comunícate con ellos al 857-350-6164 y al 857-316-5050. Visítalos también en sus plataformas diferentes, redes sociales como... Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, prédica y oración de sanación. ¡Viva! ¡Viva, viva! Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos ericramirezrd@gmail.com. Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo. Puedes seguir a Eric Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter @EricRamírezRD. Dale a me gusta a su página de facebook.com/Eric Ramírez. También suscríbete a su página web
ericramiresrd.com y canal de youtube.com/ericramires. Escríbele a su email ericramiresrd@gmail.com o WhatsApp 809-299-8338. Necesitamos a Dios, pero hay que aprender también a necesitar a Dios para darle gracia, no solo para que nos ayude a resolver situaciones, problemas. Hay que aprender a necesitar a Dios. Ven, Señor, que quiero darte gracia porque hoy me ha ido bien, porque me dieron los papeles, porque conseguí un buen trabajo, porque me llegó el dinerito. En fin, hay que también decirle a Dios: no te alejes, porque quiero compartir contigo mi alegría, mi gozo. No solo las cosas humanamente que solo le pedimos a Dios. Dios quiere también que de vez en cuando abramos el corazón y le dejemos ver que estamos agradecidos con Él en las buenas y en las malas, que no son malas, son oportunidades. Esos momentos fuertes de la vida, de prueba difícil, son nuevas oportunidades para descubrir a Dios, amadísimos hermanos y hermanas. Nunca es por simple y llanamente para que suceda algo, no. Siempre hay un propósito. Me rodean novillos numerosos y me cercan los toros de Basán. Aquí podemos decir: las fuerzas del mal a veces quieren sacudirnos, atemorizarnos, apartarnos a Dios, hacernos sentir y creer que Dios está muerto. Quieren de una forma u otra matar la fe en Dios. Entonces, todo este momento crucial de nuestra vida, no podemos llegar a creer que estamos solo batallando este combate. De ninguna manera. Tenemos una batalla constante, es verdad. Pero dice la palabra de Dios: el que está con nosotros es más grande, es más fuerte, es más poderoso que el que está en el mundo, aunque quiera hacernos daño. Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y por eso no me pierdo. Yo, en el momento que ahorita entré al baño, yo estaba contento otra vez. Mientras estuve en el baño ahí, bañándome, preparándome para venir, otra vez estaba contento y le decía: qué bueno que voy a predicar. 19 años predicando la palabra de Dios. Todavía me sale ese deseo de venir a hacerlo. No para gloria mía, no, de ninguna manera, sino porque me siento fascinado en las cosas de Dios. Me siento enamorado de Dios. Y la gente lo nota, porque a veces tienen que hacerme así. Se acabó el tiempo. Pero cuando uno está enamorado en las cosas de Dios, se va el tiempo. Y uno quiere dedicarle todo el tiempo al Señor. Pero esa gente que no lo entiende y se cansa de estar ahí, no lo entiende. Pero si fuera por mí, yo durara aquí mucho tiempo, porque yo siento necesidad de que Dios pase a través de mí. Yo le presto la boca mía a Jesús. Yo le presto todo, pero Él sabe que yo lo que deseo es que Él sea glorificado, que Él sea recibido y aceptado en cada uno de aquellos que me escuchan. Él sabe mi intención. Que toda la gloria y la honra sean dadas a su nombre. Y que al final, si Él entiende que por misericordia puedo por lo menos quedarme en el purgatorio, pues que esa sea mi paga para luego subir al cielo delante de Él. Pero me estoy esforzando. Me estoy esforzando. Amenazándome abren sus hocicos como leones que desgarran y rugen. Efesios 6:10. Inmediatamente este versículo 14 me lleva a ese texto de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. No nos estamos enfrentando ni a carne ni a sangre humana, nos estamos enfrentando a los espíritus malignos, a Satanás. Y aquí dice: amenazándome abren sus hocicos como leones.
El demonio anda como león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar, a quien destruir. El demonio no quiere estar en el infierno. Y por eso ustedes ven que a veces tiene que ir un exorcista de la iglesia católica a sacar un demonio, porque ni ellos quieren estar en el infierno. Pero como ellos no quieren estar y no soportan estar ahí y tienen ira en contra de Dios, quieren llevarnos también a ese lugar desagradable de tormento eterno con ellos. Por eso salen, emergen del infierno a la superficie de la tierra. Y esos son los que hoy en día están causando tanto daño en nosotros. Porque hoy dice la gente, el diablo está suelto. No, hay mucha gente que ya lo tiene adentro. Abortos, asesinatos. Allá en mi país, perdón, no me gusta hablar feo de mi país. Ahí vivo, es como hablar de mi casa, de mi familia. Pero allá ahora es una moda desagradable, satánica, diabólica. La gente se está matando y está matando a su pareja, a sus hijos. Diario, interdiario, este tipo de noticias, como que la vida no vale nada. Y usted se pone a pensar, hay un señor que quedó vivo, mató a su señora, se intentó matar, pero quedó vivo en la cárcel. ¿Usted sabe lo que él dice? Que una voz le decía a él que la matara y se matara. Dios. ¿Fue la voz de Dios? ¿Fue la voz de Dios? Ah. Y entonces, ¿por qué si sabemos que no fue la voz de Dios, no afianzamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra oración y vivir en gracia? Si sabemos que no fue de Dios. Y él lo dice. Está en la cárcel ahora, cumpliendo lo que hizo. Pero él lo dice, yo escuché una voz que me decía, pero no un día, él dice que varias veces, varios días, la misma voz. Y es lo que dice aquí, los leones desgarran, rugen, pero recuerda que hay uno que está contigo. Todo lo puedo en aquel, todo lo puedo en aquel. Eso no es un adagio, una frase cualquiera. Eso es palabra de Dios. Cuando llega el momento donde tú sientes que los vientos huracanados de tu fe se están conmoviendo, esa palabra es para que tú la digas, la creas, confíe. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Dice el salmista, aunque caigan 10,000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, nada temo porque tú estás conmigo. ¿Quién dice amén? El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Yo soy como el arroyo que se escurre. Todos mis huesos se han desconyuntado. Mi corazón se ha vuelto como cera. Dentro de mis entrañas se derriten. Señores, a ninguno de nosotros le ha pasado ni lo mínimo de lo que le pasó a Jesús. Podríamos interpretar a Jesús quejándose al decir, Padre, aparta de mí este cáliz. Podríamos interpretar que tiene una queja, pero al final él dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, papá. A ninguno de nosotros nos ha pasado mínimo lo que le pasó a Jesús. ¿Qué significa eso? Y usted dirá, y yo diré, ah, pero él es Dios. Dice el credo de la iglesia, verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús sufrió en carne propia como hombre. Jesús sintió el dolor como hombre, la agonía como hombre. Y uno de los dolores más grandes de Jesús fue haber sido negado y vendido. ¿Eh? Porque quienes lo negaron y lo vendieron fueron sus amigos de 3 años. Fueron sus amigos que lo traicionaron, que lo dejaron solo, que lo abandonaron, que lo negaron, lo despreciaron. Y todo ese dolor Jesús lo experimenta. ¿Por amor a quién? Al Padre y a nosotros. Por amor a su Padre. ¿Eh? Ahí está Jesús, como dice el apóstol, como el nuevo Adán. Por amor a nosotros, pensando en nosotros, abre los brazos en la cruz, pensando en nosotros. Entonces, cuando nos llega el momento de la agonía, del dolor, del sufrimiento,
Recordemos este pasaje. Jesús sufrió para, conociendo el dolor, acompañarnos a nosotros en nuestro dolor personal. Ahora desde el cielo, y lo digo riéndome, porque Jesús no está en el cielo nada más. Yo creo que donde menos Jesús está es en el cielo, porque Jesús está en tu corazón y en mi corazón. Amén. Amén. Él vive con nosotros. No puede estar allá, porque es aquí que lo necesitamos. Amén. Y Él está donde Él quiere, porque es omnipresente. La omnipresencia de Dios. Él está en cualquier lugar, pero sobre todo está en nuestra vida. Y ahora Él se identifica con nosotros. Nos ayuda. Dice el apóstol Pablo, completo en mí lo que le ha faltado a la pasión de Jesús. Yo soporto cualquier cosa con tal de agradar al Señor. Yo lo soporto, se lo ofrezco. Me sacrifico por Dios. Mi dolor, mi sufrimiento, mi frustración, se la entrego a Dios. Y si tenemos paciencia, vamos a durar menos en el purgatorio. Es mejor purificarnos aquí de nuestras maldades, de nuestros pecados, aquí ahora, vivo en la tierra, para que duremos menos en el purgatorio. Amén. Amén. Tenerle paciencia a Dios. ¿Eh? Tenerle paciencia a Dios. ¿Y qué es eso? Así como los hijos le tienen paciencia a mamá que manda mucho, a papá que pelea mucho, a fin de cuentas, hijo, ¿qué voy a hacer yo con mami? ¿Quererla? Pues ténganle paciencia a Dios. Quieran a Dios, querramos a Dios, amemos a Dios. Dice aquí: mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Y viene un soldado y le da vinagre al Señor. Ni siquiera un vaso de agua. Vinagre, aunque era utilizado por los romanos para que los crucificados sintieran menos dolor. Y por eso le daban esa bebida. Pero Jesús quería sentir, no porque quería, sino porque era la forma de purificar, era la manera de reconciliarnos con el Padre, de establecer una nueva alianza. Y no quiso evadir la forma que Dios quiso utilizar para salvarnos a nosotros. Van a llevar a Jesús al sepulcro. Pensemos por un instante si nosotros estamos también preparándonos para el momento final de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Qué tipo de esfuerzo estamos haciendo? ¿O si nos estamos conformando con lo que ya hemos hecho? ¿Qué tipo de relación mantengo actualmente con Dios? ¿Y si realmente estoy viviendo consciente de que si muero ahora, voy al cielo? Es bueno revisarse. A Jesús lo van a llevar a un sepulcro, a nosotros también. Dice el apóstol que Él, siendo el primero, resucitó para darnos vida conjuntamente con Él. Y Juan 10:10 dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, vida en plenitud. Pero hay que ganarse esa vida eterna. No con dinero, no con oro ni plata. No es tratando de comprarle la salvación a Dios. Pero sí con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, sí podemos ganarnos esa salvación que Dios prometió a través de Jesús. Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malhechores, de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies. La cruz, los clavos, el costado de Jesús, traspasado por una lanza. Y todo ese dolor, nuestro dolor. Toda esa agonía, nuestra agonía. Pero jamás vamos a experimentar, repito, ni un poquito lo que experimentó Jesús. Con tanto mirarme y observarme, pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica, la tiran a la suerte. Profecía. Y así sucedió. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, corre a socorrerme.
¿Quién acude a Dios y queda defraudado? ¿Quién ha confiado en Dios y no ha visto su mano poderosa actuando en su vida? ¿A cuántos de nosotros no nos ha librado el Señor de las manos del cazador, como dice el salmista? ¿Cuántos de nosotros hemos visto el poder y la gloria de Dios manifestándose en nosotros o en alguien de nuestra familia? El Señor está pronto para escuchar la oración de su pueblo. El Señor está pronto para saciar nuestra sed y alimentar nuestra hambre. Líbrame, Señor. Líbrame tú de la espada, de las garras, y salva mi vida. Solo Dios salva la vida. El diablo la destruye, la quema eternamente, pero Dios no. Sálvame de la boca del león. Sálvame, Señor, de los espíritus malos. Sálvame de las personas perversas que quieran hacerme daño. Reguárdame dentro de ti. Protégeme, Señor, de cualquier acechanza del demonio que venga y quiera hacerme daño a mí o a mi familia. Hermano, la confianza en Dios, el abandono en Dios, creerle a Dios y saber que Dios está de nuestro lado, no en contra. Dios está de nuestro lado y quiere bendecirnos aún más. Amén. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Así, mis hermanos y hermanas, despido el programa desde acá, el grupo de oración Misericordia de la parroquia San Oliver en Georgia, Atlanta. Desde aquí realmente hemos realizado esta maravillosa prédica, porque no solo a ustedes, estoy seguro, le ha llegado a lo más profundo de sus vidas, sino también a mí, porque muchas veces hay que predicarnos a nosotros mismos. Desde aquí, este programa especial para todos ustedes. Retornamos a los estudios, tanto televisivos como radiales y la web. No olvide que con Jesús delante y María detrás se debe hacer siempre y aceptar la voluntad de Dios. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, que nos lo veremos a encontrar a través de estos medios de comunicación. En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y gracias por acompañar. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte. Este espacio llegó a ustedes gracias a De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, Pro Audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Centro Odontológico Pimentel Peguero. Doctora Rosy Vargas cuida de tus dientes. Diagnóstico y rehabilitación completa. Prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños. Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 o por WhatsApp 849-636-3587. Calle 2, esquina Calle 7, Elegido, Santiago, República Dominicana. Búscale en las redes sociales como Doctora Rosy Vargas. Super Empo, gente que tú conoces. Avenida Invert, esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco, tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, laboratorio dental.
prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Baez Peña Couture. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana. Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Couture. Embarque Soto. Seguridad y confianza. De puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino. Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050. O visítalos en la 44 Lushdale Road, Roslindale, Massachusetts, 02131. Búscalos en las redes sociales como Embarques Soto.